Minca se crea porque en todo el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, los colonizadores puertorriqueños en ese entonces, que después llegaron los santandereanos y los antioqueños, empezaron a buscar sin querer una zona donde pudieran confluir para la comercialización de los productos hispanos, eran los fundamentales, y empezar a vender las cosechas de café y no traerlas hasta la ciudad de Santa Marta, sino que los compradores y los distribuidores llegaran hasta esa zona para ofrecerle a los campesinos el mejor precio para que ellos pudieran expender su café. Minca empezó a crearse y pues crearon casas, iglesias y empezó pues era una zona bastante apetecida por los colonos de alrededor de la Tagua, Campano, hasta el mismo Cincinnati Independiente, que en Cincinnati había todo, porque había un río, se iban de paseo con la familia, era una zona bastante agradable. De Santa Marta subían simplemente a pasarse el día allá y mirar las diferentes costumbres de cómo se cosechaba el café, cómo se comercializaba el café, pero todo eso fue mermándose a medida que empezaron a llegar unos grupos violentos y que empezaron a generar temor en la población y agruparse pues para adueñarse de la finca fundamentalmente y empezar a cobrar lo que llamamos hoy coloquialmente vacuna para enriquecerse a través de las amenazas y el miedo hacia la gente. Esto era tierra de chulavitas y capos. Éramos liberales, entonces era la, ¿se acuerdan? La pelea de los liberales y los conservadores. Entonces uno andaba. Ya después llegó gente buena y el pueblo fue creciendo. Y hicieron más calles, porque antes eran tres callecitas. Y ahora hay varias, ahora yo no las conozco. Los tiempos pasados ya no. Ahora está como más, te digo, más a la moda. Hay mucho turismo, mucha, todos los letreros que ves son en inglés. Antes no, antes decía tienda La Flor de Caña, tienda Centavo Menos, ¿verdad? Pero ahora es puro, que no sabe hablar inglés, se friega porque. Pero antes sí, esto era un pueblito sabroso. Apacible, las muchachas y los muchachos todos salíamos a pasear en caballo, hacíamos sancochos a la orilla del río. El 24 y 31 de diciembre todas las familias se reunían en una sola casa, hacíamos los pasteles y todo eso, ¿verdad? Ahora ya no, ya esa historia pasó. Nosotros aquí llegaron, la guerrilla llegó a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana se fueron. Aquí se llevaron 5 policías y así. Y la segunda, llegaron como 190 guerrilleros. Aquí se apostaron aquí a dispararle a la inspección, con otros no se metieron. Pero ahí siempre un tiro pegó ahí en la hacer un tiroteo con una cosa que usted desmedida completamente, que nosotros creíamos que no íbamos a amanecer. La segunda vez mataron un señor aquí, mataron un parra, que es lo que viene aquí, llama la pajarera, aquí en la fuente, así.
Ahí mataron a un señor. Pues la guerrilla salí porque en ese entonces la guerrilla y el ejército tuvieron combates allá varias veces. Uno no los veo, uno puede estar entre ellos y uno no sabe quiénes son. Ya nosotros nos amenazaron, que nos, le dijeron a otra persona, nosotros no nos dieron directamente a la guerrilla, sino otra persona nos dijo, no, que tienen que irse porque los van a matar a todos, ustedes van a anochecer y no van a amanecer porque ustedes supuestamente, ustedes son colaboradores del ejército y que tus hijos son paracos. Porque la violencia no viene de ahora, la violencia viene del 88. En el 88 fue cuando me metió por primera vez la guerrilla. Zumbó la policía, solamente uno lo dejaron y eso porque la mujer le besaba los pies, le decía no se lo lleve, no se lo lleve, y ahí me dio pesar y lo dejaron. Después llegó en el 98, se metió por segunda vez, pero esa vez fue de noche, de 10:30 a 5 de la mañana. También fue, esa fue más dura aún porque ahí la policía ya estaba capacitada y ya tenía buenas armas. Se escuchaban bombazos, se escuchaba de todo. Nada más eran 8 policías contra quién sabe cuántos guerrilleros. Minca es una población que se creó inicialmente por la parte de colonizadores que vinieron de Puerto Rico. Hablo de Puerto Rico, me refiero y la relaciono con la finca Cincinnati. Eran los dueños, los Flys, el señor Mr. Fly, que traía barcos directamente a Santa Marta con personas para laborar en la recolección de café, donde tenían sus comisariatos, su iglesia, su telecom. El trabajador nunca salía de allí, todo su dinero prácticamente cuando le pagaban lo gastaban allí mismo. Había una circulación de dinero y que quedaba en última instancia en manos de los dueños y propietarios de la finca Cincinnati. Las personas que fundaron la sierra, esa parte, pues le estoy hablando de aquí, lo que es Hirokazaka, Donama, Minca, Campano, La Tagua, esas fueron las familias. Y las fincas más antiguas, grandes, que eran fincas ahí, fue la finca María Teresa, La Victoria y Cincinnati. Estas fincas fueron de extranjeros, como la familia Fly, eran los dueños de Cincinnati. Me acuerdo, era un señor Orlando Fly. Vine a Puerto Rico hace 7 años. Me crié aquí en Colombia con un cachaco. Me casé con un cachaco. El marido me salió malo, tremendo. Me pegaba. Pero me crié aquí en Colombia. Soy colombiana porque a mí me gusta mucho Colombia. Me trajeron de 6 años en Puerto Rico. Mr. Frey nos fue a buscar en Puerto Rico, el dueño de la finca. Nos fue a buscar gente. Él iba a buscar gente cada vez que le daba la gana. Hasta que el consejo de aquí no me saque más una persona. Busqué gente por Puerto Lima, por Santander, pero de aquí no me saque más gente. Cada vez que le daba la gana iba a buscar gente allá, a Puerto Rico. Los grupos que llegaron acá de las autodefensas fueron cuando estuvo la guerra de los castaños con los Giraldo, y después se unieron los castaños con los Giraldo para desintegrar a los Rojas, que eran los que ellos ya le montaron el operativo para desintegrarlo de por acá.
los paramilitares vinieron y cuando estuvieron aquí en la región y eso, cogieron el medio de transporte por acá, por esta carretera, porque era un punto estratégico para ellos, para bajar a la subida de Santa Marta, a Minca, y circulaban de Minca hacia Onaca, Jirocasaca, y bajaban a Bonda. Bueno, yo vine a coger café por acá y luego de allá, usted sabe que con los conflictos armados, entonces le han contado al señor Cerna que allá mantenía la guerrilla, entonces me tocó que dejar lo que tenía por allá botado y echar otra vez para acá para arriba. Y aquí también me hostigaban que me fuera, que porque aquí mantenía la guerrilla y que yo era guerrillero, que yo le ayudaba a la guerrilla. Yo nunca he ayudado a grupos subversivos ni nada, no me han gustado. Y después llegaron los autodefensas, llegaron los Rojas, luego llegó Tairona, llegaron los AUC de Urabá, los urabeños, que venían más horribles, más templados. Me decían, quita ese reloj, me lo tengan que quitar y entregárselo. Que esas gallinas también, que esos marranos maten y coman a muchos de nuestros compañeros. Los mataron, por ahí hay mucho enterrado, por ahí hay muchas fosas que no las han descubierto todavía. Y como nosotros no podemos arrimar porque ahí mismo nos quitaban la vida para que no contáramos. Hemos sufrido muchas consecuencias con los grupos armados. Y nos dijeron que si íbamos allá a decir que éramos desplazados, nos daban balín corrido, entonces nosotros nos quedamos callados. Hasta ahora poquito, que después de que los cogieron a ellos, los llevaron para los Estados Unidos, que nosotros nos fuimos a abrir la boca allá, a declararnos de que éramos desplazados. Antes no, porque se daban cuenta quién bajaba, quién no bajaba, quién iba al ejército, quién iba... Donde fuera uno, ya lo captaban a uno, entonces, por el miedo. Yo vivía como inocente de lo que estaba pasando. Cuando una noche pasa un carro con gente armada, me dice la hija mía, la que vive en la carpa, ay, mamá, subió una gente armada y van con unos... Oíamos unos golpes por allá y no sabíamos qué era, que estaban quemando eso allá. Y cuando ella dice, ay mamá, vámonos porque nos van a coger, aquí vienen a matarnos. Y yo, pero ¿por qué nos van a matar? ¿Qué, nosotros qué hemos hecho? Pero mamá, nos vienen a hacer algo a nosotros y vienen corriendo. Vienen corriendo, entonces nosotras salimos corriendo para abajo. Cuando nosotros íbamos allí abajito nos gritan de allá de la vuelta, alto ahí, párense, si no les disparamos. ¿Ustedes no saben quiénes somos nosotros? No, nos decía la hija mía, no, si nosotros por aquí no hemos visto, lo que vemos son los soldados. Ustedes comen con la guerrilla y dicen que no, son guerrilleras, no sé qué, y dicen que no. Entonces ella, ay, nosotros no somos guerrilleras ni sabemos nada de guerrilla, le dijo la hija mía. Sí, ustedes dicen así, bueno, y entonces, usted no sabe que somos los autodefensas que venimos a mandar por aquí, que somos los que mandamos nosotros. Bueno, yo calladita, porque, no, pidiéndole a Dios por qué nos iban a matar, qué habíamos hecho nosotros para que nos fueran a hacer algo. Nosotros vinimos hace, vamos por 19 años a estar por aquí. Se lo trajo un tío, un hermano de mi papá lo trajo. Y él lo mataron a los 8 días que nosotros estábamos aquí. Nosotros estábamos en una finca por allá que se llama Los Pinos. Y eso se formó una balinera que prácticamente casi nos toca correr. Y ya cuando se calmó un poquito la cosa, entraron los de Castaño, que aquí están los de Giraldo y después entraron los de Castaño. Y allá llegaron y casi nos maten porque no quisimos vender una gallina y eso. Entonces llegaron y nos robaron prácticamente todo lo que teníamos ahí, los animales y eso. Mi padre medio día se me presenta en la casa diciendo que está amenazado de muerte, que si me puedo quedar
sí que se podía quedar en mi casa. Le dije que con mucho gusto, que era mi padre. Yo con él no teníamos diferencias bastante fuertes, porque él decía que una anécdota, que lo peor que le iba a pasar era que un hijo le saliera juniorista y ateo y guerrillero. Y pues él decía que le había salido las tres cosas. A mi papá me dice que lo estaban amenazando, primero porque era presidente de la acción comunal, segundo porque tenía un hijo guerrillero, y tercero de que era una persona muy popular en la región, y eso molestaba a los grupos en ese momento paramilitares, porque ellos decían que los que tenían que ser populares en la región tenían que ser ellos, porque estaban brindándole seguridad a la gente y paz, supuestamente decían, manifestaban esto. El 23 ya me dice que si verdaderamente me puedo quedar en su casa. Le dije que sí. Yo tenía 2 años de haberme casado, y mi esposa estaba embarazada y él estaba muy feliz con que iba a tener una nieta, su primera nieta. Y a los 5 días de estar ahí, dijo que él no iba, que no era un parásito, que él se iba para su finca a trabajar, porque él nació fue para trabajar y para cultivar la tierra. El mismo día que subió, el 27, en la madrugada lo mataron el 28, en el colegio del Campano. Yo fui a buscarlo, la persona con que iba era un cuñado, y le dice al cuñado mío, acaban de matar 3 guerrilleros en el Campano. Yo de ira me le abalancé al policía, llegaron otros, me quitaron, y me dijeron que esperara para que iban a hacer el levantamiento del cadáver. Cuando van a hacer el levantamiento del cadáver, el comandante de la policía no quiso hacer ese levantamiento del cadáver, y se hizo en Santa Marta, y el comandante de la policía los 2 días los trasladaron para el Tolima. Empezaron a ver amenazas ya de muerte hacia mí, lo fundamentalmente, que no subiera a la finca, porque si no me iban a desaparecer a mí y a toda mi familia, y que ya yo tenía un hijo que venía en camino y que también podía desaparecer mi esposa y mi hijo. Entonces a la fuerza me tocó prácticamente de quedarme tranquilo. Y no, y así pues sobrevive uno de la violencia. Medio puede sobrevivir. Vale, pues. Y lo que no queremos es que esos grupos cojan ventaja, porque por ahí están. Tienen muchachos que le están adiestrando están adiestrando muchachos para ahorita en la cosecha de café, ponernos la bendita vacuna, porque eso es lo primero que hacen aquí. Cierta forma es un desahogo, porque queda una memoria histórica para que no se vuelva a repetir en Colombia esto, que no pase lo de la violencia, que nunca se ha contado como debe ser, y que la gente se lo olvida y terminamos repitiendo la misma historia, la misma violencia. Enhorabuena, el Estado colombiano ya está en su propósito de realizar una paz que verdadera y duradera, que la necesite este país para que salga adelante. En términos generales, ojalá Minca vuelva a lo que era ese emporio de riqueza y de comercialización de productos de pan coger y café.